estoy junto a Laura Mañas, trabajadora social y también la ponente en un día muy importante donde lo que se intenta conseguir es la erradicación de algo como es la violencia de género. Y bueno, en este caso, en esta ponencia, ¿de qué vas a tratar? Bueno, pues en primer lugar vamos a ver qué es el término de feminismo, porque mucha gente lo confunde con hembrismo. Y después ya vamos al tema de violencia de género, vamos a ver los tipos de violencia que hay. Siguiendo la pirámide vamos a empezar viendo los micromachismos, los comentarios machistas, que lo que intentan es normalizar una situación de discriminación hacia la mujer. Luego los tipos de violencia, pues violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y por último los asesinatos. Para ello nos vamos a basar en datos y no solamente de España, también trataremos datos europeos, datos de América Latina, de Estados Unidos y bueno, pues lo que pretendemos con esta charla es concienciar y sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene erradicar la violencia de género. ¿La primera ponencia que das? No, sí. Curtida mil batallas. Sí, en este tema de mujeres, el Día de la Mujer, de violencia de género, de igualdad, de esto sí que he dado más charlas. Y nos encontramos ahora junto a Virginia López, concejala de Cultura y Turismo, y hoy, 25 de noviembre, celebramos el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Y bueno, el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo no podía ser menos y también se ha sumado pues a esta lucha también contra la violencia de género, ¿verdad, Virginia? Pues sí, no podía ser de otra manera. También el Ayuntamiento de Almodóvar quiere apoyar estas campañas, la lucha contra la violencia de género. Desafortunadamente esto ocurre, es una realidad. Entonces no podía ser de otra manera que hacer esta serie de actos durante toda la semana para ver si concienciamos y el año que viene, aunque sigamos con estas campañas, pueda haber muchas menos víctimas. La verdad que vemos que muchísima gente ha venido a este centro cultural, bueno, al Centro de la Mujer, mejor dicho, para además ver una ponencia de una paisana como es Laura Mañas, ¿verdad? Sí, hemos contado con la presencia de Laura Mañas, trabajadora social, que nos va a hablar un poquito sobre la violencia de género, de qué manera se puede prevenir, de qué manera hay que denunciarlo para que no ocurra y esperemos que esté muy bien. La verdad, en este sentido, gran labor la que hace el Centro de la Mujer aquí en Almodóvar del Campo. Pues sí, la verdad es que las trabajadoras hacen una labor muy buena, mostrando el apoyo a las personas que desgraciadamente sufren la violencia de género y esperamos que cada día sean menos las mujeres que tengan que visitar este centro por esta causa. Y ahora nos acompaña Laura Almodóvar, Lidia Paz, concejala de Bienestar Social e Igualdad. Y bueno, un amplio abanico de actividades que se han celebrado en Almodóvar del Campo en este día 25 de noviembre, donde celebramos pues, el Día Internacional contra la Lucha contra la Violencia de Género. Sí, hemos tenido una serie de actividades. Empezamos con unas charlas en los centros educativos, ya que por tristeza cada vez aumenta más el número de violencia de género en personas jóvenes. El martes también tuvimos la inauguración y luego la proyección de la película La Fuente de las Mujeres. Y vamos a terminar hoy en el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, con la lectura del manifiesto y después Laura Mañas Acero nos va a dar una charla sobre violencia de género en el siglo XXI. Recordar también que el lunes colocamos la pancarta en la fachada del ayuntamiento y nada, desde el ayuntamiento seguir apoyando todo esto para que sigan bajando las víctimas. Sí que es verdad que este año han bajado las víctimas respecto a otros años, pero aún así siguen siendo muchas las víctimas y a ver si con estas jornadas pues conseguimos que concienciar a la población que nadie tiene derecho a hacerle daño a otra persona. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Para mí es un orgullo ver este salón lleno y que también tengamos la presencia de algunos hombres. Muchísimas gracias y nada, yo voy a pasar a leer el manifiesto y luego Laura nos va a hablar de la violencia de género en el siglo XXI. Agradecerle a ella por colaborar con nosotros y nada, y a ustedes por, como he dicho, por acompañarnos. Hoy vuelvo a decir que nada, todas las jornadas que hagamos del ayuntamiento serán pocas hasta que no logremos acabar con la violencia, que haya cero víctimas, porque aunque está bajando el número de víctimas, sigue habiendo bastantes.
Entonces, pues nada, seguiremos luchando para conseguir llegar a que no haya ninguna víctima, ¿vale? Bien. Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La violencia de género constituye un grave problema social que, además de sesgar cada año la vida de decenas de mujeres, también somete a miles de víctimas a diversas formas de maltrato, el aislamiento e incluso a la incomprensión por parte de su entorno. La violencia ejercida contra las mujeres es más visible desde hace apenas 2 décadas y los hitos legislativos, de los cuales Castilla-La Mancha fue pionera en 2001, unidos a la incansable lucha de las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, han conseguido que la violencia machista alcance un considerable rechazo social. Pero este proceso no es fácil y hay que continuar aunando esfuerzos de todos los poderes públicos para aumentar la sensibilización de toda la población castellano-manchega. Mejorar la formación de los agentes implicados en la detención, prevención y tratamiento de las víctimas de violencia machista y especialmente para conseguir una educación en valores igualitarios. Mientras no seamos capaces de desterrar el machismo de nuestra sociedad, que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, laboral, académico, escolar y político, y también todas las expresiones comunicativas y culturales, el lenguaje, la publicidad, los canales audiovisuales, las redes y medios sociales, las canciones, los videojuegos, las artes, debemos de ser conscientes que no podremos erradicar de manera definitiva la violencia de género. Una de las manifestaciones más crueles de la violencia se produce en el ámbito de las relaciones de pareja, sean estas actuales o pasadas, produciendo una gran devastación sobre las mujeres y sus hijas e hijos. Particularmente preocupante es la violencia de control que se ejerce de manera especial sobre chicas jóvenes, coartándoles su autonomía y su derecho a desarrollar su personalidad de acuerdo a sus propios deseos. En este sentido, viene a recordar la expansión de la violencia de género a través del uso de las nuevas tecnologías. Pero no debemos obviar otras formas dramáticas de violencia machista, como es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la explotación sexual en sí misma. El acoso sexual o acoso por razón de sexo es el ámbito laboral, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado o concertado. Las diferentes manifestaciones de la violencia sexual, las conductas que coartan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas. Y para terminar, cualquier otra forma de violencia que pueda lesionar la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres. La violencia de género, sea física, psicológica, económica, sexual, ambiental o simbólica, es inadmisible. Es una sociedad, en una sociedad digna por la que declaramos la importancia de acordar un gran pacto de Estado por una sociedad segura y libre de violencia de género. Pero también manifestamos que para poder eliminar esta violencia que se legitima y perpetúa a través del machismo, es condición indispensable la adopción de medidas y políticas encaminadas a la construcción de una sociedad igualitaria, en la que las mujeres y los hombres gocen de las mismas oportunidades para acceder a los recursos, disfruten de manera real y efectiva de los mismos derechos y vivan en paz y libertad. Pues nada, yo voy a ceder la palabra a Laura. Y nada, pedíos que cuando conozcáis a alguna víctima, animarla a denunciar, porque así entre todos podemos llegar a acabar algún día con esas víctimas. Porque la verdad es que es muy, muy triste que ahora, en los tiempos que estamos, sean cada vez víctimas más jóvenes las de violencia de género. Porque aparte de todas las jornadas que se hacen, todo lo que trabajamos, hay muchas en institutos, los profesores comunican que hay muchas personas jóvenes las que sufren violencia, por lo que he dicho, por los móviles, el acoso que se tiene constantemente. Entonces, pues nada, animar cuando tengamos conocimiento de alguna persona, pues animarla a denunciar, ¿vale? Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Laura. Hola, mi nombre es Laura,
Y bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a la gente que ha organizado esta jornada, especialmente a Lidia, por haber contado conmigo para hacer esta ponencia. Y bueno, yo si puede ser, con vuestro permiso me voy a levantar. Es día 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a hablar hoy de violencia, de tipos de violencia, qué está pasando en la sociedad actual. Y para ello, antes de todo, quisiese empezar hablando de qué es el feminismo. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene que hoy hable de qué es el feminismo? En todos estos temas de violencia, de temas de mujeres, hay que tener muy claro qué significa ser feminista. Entonces, bueno, pido, esto lo hago en todas las charlas, que las personas que se consideren feministas le levanten la mano. Bueno, más o menos. Bueno, pues quizá las personas que no lo hacen, no levantan esta mano, no se consideran feministas, es porque tienen un concepto equivocado de lo que es el feminismo. Entonces, voy a leer un pequeño artículo que es muy concreto y muy claro, que lo explica muy bien qué es el feminismo. Empiezo. El feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro a una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos que las mujeres. Tampoco querrían desterrarlos de las cúpulas del poder mediático, empresarial y político. No quiere traficar con cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los niños varones estén desnutridos o abandonados en un orfanato, ni, por supuesto, promovería su marginación social o económica. Tampoco vetaría que los niños varones pudiesen ir a la escuela, ni les prohibiría el acceso a la sanidad o a la universidad. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo, ya que ha luchado siempre por la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, asociamos el término, el concepto de feminismo, lo confundimos con hembrismo. A un lado está el machismo. El machismo lo que considera es que el hombre está por encima de la mujer. Y lo contrario es el hembrismo. Mujeres que consideran que están por encima de los hombres. Entre medias está el feminismo, que lo que pretende es la igualdad. Entonces, bueno, una vez aclarado este término, ya sí que empezamos a hablar de violencia. Violencia en el siglo XXI. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, pues es un tipo de violencia física o psicológica, ejercida contra una persona sobre la base de su sexo o género, ejercida contra la mujer por el hecho de ser mujer, que impacta de manera negativa a su identidad y bienestar social, su bienestar físico y su bienestar psicológico. Gracias. Bueno, y vamos a empezar hablando por los micromachismos. Micromachismos están en la base de la pirámide. Son comportamientos muy sutiles que normalmente pasan desapercibidos. No nos damos cuenta, no somos conscientes de ellos porque están inmersos en nuestra sociedad y siempre los hemos visto, pero nunca nos hemos parado a analizarlo. Aquí incluimos comentarios machistas. Bueno, lo vamos a ver. En medio de la pirámide se encuentra la violencia. Vamos a ver los tipos de violencia que hay: la física, la psicológica y la sexual. Voy a explicar estos tres. Luego, por ejemplo, también hay violencia laboral. Y por último, en la cúspide de la pirámide, tenemos los asesinatos. Los micromachismos son manifestaciones sutiles que a menudo nos pasan totalmente desapercibidas de machismo. Es un machismo subterráneo que no hace saltar nuestras alarmas cuando vemos algo. Cuando vemos un micromachismo, no nos ponemos nerviosas ni hace saltar nuestras alarmas la mayor parte de las veces. Voy a poner ejemplos de micromachismo
pero no quiero que os asustéis o que os preocupéis porque no lo hayáis visto. Es normal que no se vean los micromachismos. Te tienes que parar a analizarlos y ver esto por qué es así, por qué siempre ha sido así. Ya, pero ¿por qué ahora, en el siglo XXI, sigue siendo así? Vamos a ver los ejemplos de micromachismo. Mamá, tú eres la mejor. Pues en el Día de la Madre, en los supermercados, ya no tanto, pero hacen campañas para regalos, para vender. Y aquí, en este anuncio, especialmente, lo que hacen es que le dedican el ámbito doméstico a la mujer. Este anuncio tuvo que ser retirado. ¿Cuál más? Unos pijamas de niño y de niña, en el que el de niña pone bonita como mamá e inteligente como papá. ¿Qué ocurre? Se está relacionando a la mujer con la hermosura, con la parte sentimental, con la inestabilidad emocional, mientras que al hombre se le relaciona con la razón, la inteligencia, la estabilidad. Estamos con nuestras parejas y nuestro niño o nuestra niña tomándonos algo en un centro comercial con amigos. El niño necesita ir al baño. No se pregunta, ¿lo llevas tú o lo llevo yo? Porque la sociedad y la cultura te está diciendo que tú eres la que te tienes que encargar de cambiar al niño. En los baños de hombres no hay cambiadores, o por lo menos hasta ahora. Seguimos con más micromachismos, algo que no se ve a simple vista, repito. No os asustéis ni os preocupéis si no lo veis. Mira, vamos a ver, si hay un metro, tenemos un banco que ocupa un metro y estamos tres personas. Quizás el hombre que esté sea más delgado que yo y yo tenga pues más caderas. ¿Y por qué ocupa tres veces lo que ocupo yo? Pues se han hecho estudios y no se sabe si es por falta de educación o por un micromachismo que está implícito, que dice que el hombre pues debe de sentarse de forma varonil mientras que la mujer debe estar oprimida. Entonces, bueno, lo lógico es que si estamos tres y hay tres panes, pues uno para cada uno y también un poquito por educación. Creo que esto nos ha pasado a todo el mundo y si no nos ha pasado lo hemos visto en autobús, en bancos, en el metro, en la mayoría de los casos. Vamos a comentarios machistas. ¿Qué son los comentarios machistas? Bueno, pues los comentarios machistas lo que intentan es normalizar una situación de discriminación hacia la mujer en esta sociedad. Es verlo normal. Yo hago un chiste machista y todos se ríen, pero ya es machista. Hago un comentario y no me contestan, pero sigue siendo machista. Entonces, todos hemos oído comentarios y todas, ¿verdad? ¿Alguno, a ver, algún comentario que se os ocurra, que hayáis escuchado? Venga, a pensar. Algún comentario machista. Yo he escuchado cosas como las chicas, las mujeres no saben conducir. ¿Verdad? Otro, ¿qué haces aquí? Vete a lavar los platos. Otro comentario machista. Venga, ¿alguno más? ¿Cuál por allí? Venga. Las mujeres no hacen nada. Hay muchos. También, también ahora se me acaba de ocurrir otro. Cuando las mujeres estamos con el periodo, ya está la inestable, que ahora estás en tus días y no hay quien te aguante. Pues ese es otro comentario. Bueno, pues creo que todos y todas hemos escuchado esos comentarios. Y no solamente nos ofendemos las mujeres, también hay hombres que se ofenden. ¿Por qué se ofenden los hombres? Porque tienen mujer, porque tienen hijas, porque tienen hermanas, porque tienen madre. Y no quieren escuchar ese tipo de comentarios, o también se sienten ofendidos y les sienta mal. Y aunque no lo tuviesen, aunque no tuviesen ni mujer, ni hijos, ni madre, ni tías, ni hermanas, también hay hombres que se siguen ofendiendo porque no quieren una sociedad en la que se discrimine a la mitad de la población. We'll be right back.
también en la obra de Almodóvar del Campo estamos presentes en una de las numerosas obras que están llevando a cabo en Almodóvar del Campo. Vemos que ya han comenzado las obras en lo que es el acerado desde el Pilar de Abajo hasta una de las ermitas de Almodóvar del Campo, como es la ermita de San Sebastián, donde se puede decir que en un plazo de un mes y para la fiesta de San Sebastián ya se inaugurará. Y bueno, pues vamos a hablar, lógicamente, con los vecinos, también con una de las concejalas del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, para que nos explique pues en qué consisten estas obras. Estamos con uno de los vecinos y bueno, ¿qué le parece esta obra que está realizando el camino a la ermita San Sebastián? Muy importante para el personal que suba a la ermita, pueden ir por su cera y es una obra del ayuntamiento que está muy bien y vamos, hay que agradecérselo al ayuntamiento y nada más. Hacía falta también, ¿verdad? Hacía falta, sí. Porque mucha gente es la que viene a caminar. Sí, bueno, sobre todo en el tiempo bueno, pues vienen paseando mucho personal por aquí. Claro, tienen que ir por la carretera es un peligro. Y por eso creo que el ayuntamiento ha acertado con hacer esto. Y en Almodóvar del Campo se están llevando a cabo diversas obras. Recientemente habíamos terminado la calle Triana, ahora está incluso adelantando diversas calles de la localidad y ahora estamos en una de las también de las obras que ya están llevadas a cabo, como es el camino hacia la ermita San Sebastián, que bueno, será con su acerado, con luz y todo, ¿verdad? Así es, pues fue una petición de los vecinos principalmente, porque son muchas las personas que visitan la ermita de San Sebastián a diario, sobre todo con el buen tiempo, ahora en enero que ya se celebra su fiesta grande, su Candelaria. Entonces vimos que era una obra muy necesaria, se va a limpiar la cuneta, se va a hacer el acerado y la iluminación. También es otra manera de embellecer una de las salidas de Almodóvar del Campo, para que las personas que nos visiten pues vean la hermosura de nuestra localidad. Muy bien, muchas gracias, Virginia. A vosotros.